Muy buenos días, estamos de regreso en Enfoque Matinal con nuestro segmento central, la entrevista central del día, para la cual tenemos al doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral, que está ahora mismo en el centro de, digamos, las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Nacionalidad, que le otorga bastantes funciones adicionales a las que ya tenía la Junta acumuladas entre su... en un periodo en el que ya está preparando además elecciones con bastante tiempo de antelación porque son muy complejas. Le damos la bienvenida al doctor Rosario. Gracias por estar con nosotras. Lo pusimos a madrugar, doctor Rosario. Sí, usted madruga. Usted madruga siempre. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana. Ah, bueno. O sea, no lo maltratamos hoy. Mis hijas me levantan. Bueno, para comenzar queremos su valoración. Ya sabemos que la Junta Central Electoral ha dicho que se acogerá plenamente a lo dictado por el Tribunal Constitucional, pero queremos saber un poco, digamos, desde su experiencia, qué significa esta sentencia y qué implica. Mira, yo quiero en primer lugar agradecer la oportunidad que ustedes me dan de tratar este tema por primera vez en Enfoque Matinal. Ayer me preguntaban los periodistas, yo quise ser parco, porque no es lo mismo tú poder tratar el tema en un programa con espacio para explicarte de manera correcta, que tú dar una declaración que generalmente es un fragmento. Y quizás se toma fuera de contexto. Y quizás se toma no necesariamente con mala intención. O puede generar titulares confusos. Así es. Entonces, por eso yo siempre prefiero... explicar claro. Explicar claro. Mira, yo creo que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico que tenemos establece cuáles son los órganos de control. El órgano de control de la constitucionalidad en la República Dominicana lo es el Tribunal Constitucional. Hasta la Constitución del año 2010, el órgano de control de la constitucionalidad principal lo era la Suprema Corte de Justicia. Ahora ha devenido en el Tribunal Constitucional. La Junta Central Electoral en el año 2007 emitió una resolución que fue la resolución 12. Esa resolución 12 fue aprobada a unanimidad de voto por los 9 miembros de la Junta Central Electoral. Posteriormente, 2 de los 9 miembros pidieron que se modificara y 7 de los 9, entre los que yo estaba, ratificamos la resolución. Y lo hicimos porque teníamos el criterio que hoy ya se confirma de que desde el año 1929 la Constitución había definido el concepto que permitía el acceso de las personas a la nacionalidad dominicana. En función de eso, todos los órganos del Estado, sin excepción, han tenido la oportunidad de conocer los agravios que se han producido contra esa resolución. Si usted observa, en su momento la Suprema Corte de Justicia se refirió al tema y emitió decisiones que validaron la resolución 12. Tuve la oportunidad de ser invitado al Senado de la República para tratar el tema y el Senado de la República entendió correcta la resolución 12. Recientemente, hace unos 3 meses, la Cámara de Diputados abrió una investigación sobre la aplicación de esa resolución y una comisión designada entendió que la Junta había actuado con apego a la Constitución y a las leyes adjetivas. Y esa comisión llevó eso y esa resolución, apenas con 7 votos en contra, obtuvo el respaldo de todos los diputados, a excepción de 7 que se opusieron. Como usted observa, ya el órgano legislativo correspondiente valoró positivamente el accionar de la Junta en la materia, porque al final la sentencia está basada en un cuestionamiento a la ejecución de la resolución 2. De igual manera, entiende que hay consenso alrededor de este tema. A eso voy. De igual manera, si nosotros vamos más allá, veremos que en el año, el 15 de agosto del año 2004, el Poder Ejecutivo promulgó una ley que pudo haberla vetado cuando estaba en la presidencia el expresidente Hipólito Mejía Domínguez, que fue la ley de migración. Y posteriormente, el expresidente Leonel Fernández emitió el reglamento de aplicación y ejecución de la propia ley 285, que fue votada, la ley de migración. O sea, como usted ve ya, el Poder Ejecutivo en su momento, el Poder Legislativo en su momento, la Suprema Corte de Justicia como parte del Poder Judicial y ahora el Tribunal Constitucional se han expresado en el sentido de que este es el criterio que debe primar al momento de valorar los actos registrales.
¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista de los órganos de poder establecido en la Constitución de nuestro ordenamiento jurídico, hay un consenso respecto de cuál debe ser el criterio que prime al momento de valorar los actos registrales. Primer elemento que quiero destacar. Segundo elemento, ¿es un acta de nacimiento un instrumento para otorgar o negar la nacionalidad? No lo es. El acta de nacimiento es un documento declarativo cuyo único propósito es garantizar el derecho al nombre y a la personalidad de todas las personas nacidas en la República Dominicana, sean estas nacionales o extranjeras, independientemente de su estatus, sean extranjeras regulares o sean extranjeras no regulares. ¿Y qué es lo que determina entonces la nacionalidad? Lo que es el documento que es atributivo de nacionalidad lo es la cédula. ¿Por qué? Porque si usted ve la Constitución, antes, en las constituciones anteriores, y vamos a las constituciones de principio del 1914 en adelante, hay diferentes artículos, podía aparecer en el artículo 8, podría aparecer en el 10, en el 11, donde establecía los criterios para adquirir la nacionalidad. Ahora, en la Constitución vigente, si usted se revisa el artículo 21 de la Constitución, usted verá que se establece que cuando usted tenga derecho, cuando usted tenga 18 años, es que usted tiene derecho a tener un acta, una cédula de identidad y electoral, y a ejercer los derechos de ciudadanía. Doctor, pero eso se puede prestar a confusión, de que entiendan que para tener nacionalidad hay que esperar 18 años y tener no, una cédula. No, para ejercer los derechos de ciudadanía, usted tiene que esperar una edad establecida. En algunos países, por ejemplo Ecuador, a los 16 años usted puede tener acceso al documento que le permite ejercer el derecho, por ejemplo, a votar, el derecho a acceder a algunas garantías establecidas. Uh-huh. En Dominicana se establece 18 años. Pero la cédula entonces se entrega a personas que tienen padres dominicanos y han nacido en territorio dominicano. De no ser así, no se entrega la cédula. Bueno, se entrega. ¿Cómo se entrega? Hay diferentes tipos de cédulas. Hay cédulas que son cédulas de identidad y electoral, y hay cédulas que son cédulas de identidad de extranjero. Cada cédula tiene un portador que se corresponde con un concepto jurídico. En el caso particular haitiano, estos haitianos, vamos a llamarlo así, nacidos en territorio dominicano, yo los llamaría dominicanos, probablemente en ignorancia, pero estos ciudadanos haitianos nacidos en el país de padres haitianos, ¿pueden optar por una cédula en este esquema a los 16, 18 años? Mire, los ciudadanos extranjeros, no importa su nacionalidad, tienen derecho a optar por la nacionalidad dominicana. Tienen derecho, a pesar de que sus padres sean extranjeros. Todos. Uh-huh. A pesar de que sean extranjeros regulares o extranjeros irregulares desde el punto de vista de su documentación. Eso de regulares. Mejor dicho, para que se me explique bien. Para que se me explique bien. En el lenguaje internacional, más que usar el término ilegal, cuando una persona está indocumentada, se dice que su situación documental es irregular. Uh-huh. A eso que me refiero. Ok. Cuando está documentada se dice que es regular. Entonces, en este caso, en cualquier país del mundo, todo extranjero tiene derecho a acceder a la nacionalidad. Y yo creo que ha habido una confusión, una mala interpretación de la sentencia. La sentencia no está negando el derecho a una persona que se encuentre en estado de irregularidad. No le está negando el derecho a la nacionalidad dominicana. No, claro, por la vía de la naturalización le está estableciendo que el procedimiento para acceder al disfrute